Acompáñenme a pasar un día en la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de la Universidad de Valencia. Acá estamos todos los estudiantes como yo de comunicación audiovisual, pero también de traducción, de filología hispánica, catalana, inglesa, de periodismo también, un poco de todo. Esta facultad se encuentra en la Gran Avenida de Blasco Ibáñez, al igual que muchas otras facultades, todas pertenecientes a la UBE, a la Universidad de Valencia. Bueno, quiero comentarles algo que creo que puede ser de interés para muchos de ustedes, ya sean estudiantes, próximos estudiantes, padres que están interesados en que sus hijos estudien aquí, abuelos que tienen nietos que van a estudiar en España, lo que sea, creo que esta información les puede interesar. Y es que este año 2024 se agregaron hasta ahora en España 6 grados completamente nuevos que obviamente surgieron para cubrir necesidades que van apareciendo a lo largo del tiempo, pero que no tenía sus estudios propiamente dichos. Creo que son opciones sumamente interesantes, así que se las voy a comentar. Tenemos ingeniería de satélites, estudios teatrales, audiología, ingeniería de mineralurgia, neurociencia e ingeniería eléctrica y sistemas ferroviarios. Son, como les digo, en total 6 grados nuevos y que justamente al ser grados que no existían antes, sus pruebas de acceso no van a ser tan complicadas, por lo cual es un dato no menor a tener en cuenta. Les comento para los interesados en ingeniería de satélites que se puede estudiar en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Aeroespacial de Castelldefels, en la ciudad de Barcelona, o en la Universidad Politécnica de Cataluña, la UPC. En esta última universidad tienen 40 plazas para este grado. Y todo lo que sea ingeniería en satélites, tengan en cuenta que tiene una demanda tanto en España como en el resto de Europa, por lo cual tiene salidas laborales en cualquier país europeo. Yo les voy a estar comentando un poquito de cada grado, pero van a poder encontrar más información en la nota periodística que les voy a dejar aquí abajo en el link del video y en otras fuentes que pueden consultar. Si hablamos de estudios teatrales, tienen que saber que se puede estudiar en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense, en Madrid, y en el Instituto del Teatro, también de Madrid, el ITEM. Este cuenta con 60 plazas. Se puede obtener un máster y un doctorado en estudios teatrales. Y les voy a comentar algunas citas que encontré en esta nota periodística que les comentaba, y dice lo siguiente. La idea es formar profesionales que no necesariamente sean actores, que sean especialistas en producción teatral, dramaturgia, en análisis de una puesta en escena, etc. Además, en Madrid hay gran actividad. La mitad de los ingresos por teatro de todo el Estado español provienen de Madrid. No es ningún secreto que en las principales ciudades de España, como lo son Madrid, Barcelona y Valencia, es donde más actividad teatral hay, pero especialmente en Madrid, como lo dicen aquí, es donde más está en auge todo esto. Así que si están pensando no solo en ser actores, sino en ser especialistas en producción teatral, en dramaturgia, en el análisis de obras y todo esto, tengan en cuenta esta carrera, ya que como les digo, no es solamente para aquellos que quieran actuar, sino para aquellos que se quieran dedicar a lo teatral. Hablemos un poco de audiología, que se puede estudiar obviamente en la Facultad de Medicina. En la Universidad de Salamanca cuentan con 40 plazas y dicen lo siguiente. Es una formación muy polifacética. Trabajarán en hospitales porque se abordan problemas de salud, pero también van a recibir formación técnica para trabajar en empresas tecnológicas del sector. Hay audiólogos trabajando en realidad virtual en Meta, la empresa que tiene a Facebook, Instagram y WhatsApp, en empresas que diseñan auriculares y aparatos de sonido. La audiología tiene, además, una rama para educar a los niños con una deficiencia auditiva y para diseñar programas para prevenir la sordera. Además de poder estudiar en la Universidad de Salamanca, que cuenta con 40 plazas, lo pueden estudiar en la Universidad de Vic, en Barcelona, que cuenta con 20 plazas más, es decir, 60. Me parece una carrera súper interesante porque además de trabajar en hospitales, como dicen acá, se aborda todo lo que es realidad virtual
y también lo que es el contacto con niños que tienen alguna discapacidad, alguna deficiencia auditiva. Se trabaja con aparatología, ¿no? Los aparatos para poder escuchar mejor, no solamente en atender a los pacientes en hospitales. Así que, como dice acá, es una profesión bastante polifacética. Si es que están interesados o se habían planteado estudiar medicina, me parece una opción súper viable. Tengo entendido que la nota decía que esto también es algo que se demanda mucho, así que a tenerlo en cuenta. Por otro lado, lo que es ingeniería eléctrica, sepan que pueden estudiarlo en la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova y la Geltrú en Barcelona y en la Politécnica de Cataluña también, la cual cuenta con 40 plazas. Como les decía antes, todos estos grados surgen a partir de necesidades que no están cubiertas, por lo cual son grados que van a tener una gran demanda laboral en el futuro. Además de la ingeniería eléctrica, tenemos la ingeniería en mineralurgia. Creo que lo estoy pronunciando bien, ¿sí? Se puede estudiar en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía. También en la Universidad Politécnica de Madrid, que cuenta con 50 plazas. Algo que está bueno tener en cuenta es que España es el primer productor de Europa en productos de cobre, para hacer cables o antenas, por ejemplo. Y por último, tenemos el grado en neurociencia. Este se puede estudiar en la Facultad de Ciencias de la Salud, en la Universidad Carlos III, y cuenta con 35 o 40 plazas. La titulación aborda el estudio del cerebro desde tres perspectivas: la biología del sistema nervioso, el desarrollo de modelos matemáticos para observar cómo funciona, y su comportamiento y aprendizaje. Les quiero hablar ahora entonces de los programas que ofrece OCF, una agencia que ya apareció en el canal más de una vez porque nuevamente está promocionando este video, así que muchísimas gracias a OCF por eso, por apoyar el canal, por creer en mí y por darme la oportunidad de promocionar sus cursos que yo misma utilicé antes de trabajar con ellos. OCF es una agencia que se encarga del acceso a la universidad para todos aquellos especialmente que venimos del extranjero y no hemos cursado estudios secundarios en España, por lo cual no hicimos el bachillerato aquí, por lo cual no hicimos la EBAU. Así que nos preparan para las PCE, las pruebas de competencia específicas. Ellos cuentan con distintos programas de acceso, con clases tutorizadas, clases en vivo, clases grabadas, se puede consultar todo el tiempo a los profesores, te dan material de estudio, te dan acceso a exámenes de otros años para que vos puedas ver cómo son los exámenes luego, el día, valga la redundancia, del examen. Yo me acuerdo de haber estudiado los exámenes de las asignaturas que tuve que rendir de otros años y, spoiler alert, se suelen repetir bastante las preguntas. Así que es un dato no menor que puedan tener acceso a eso. Lo recomiendo siempre porque OCF realmente es de mi confianza. Ricciardi es de mi confianza, diría Mirta. Y totalmente de acuerdo, OCF es de mi confianza. Lo he mencionado en vídeos anteriores, pero por si no lo sabían, la primera vez que yo los recomendé, no estábamos trabajando juntos todavía. Se los recomendé de buena fe porque sinceramente confío en ellos y todo el trabajo que hicieron conmigo, toda esa preparación de más de 6 meses que tuve con ellos fue genial y me ayudó, me garantizó que yo aprobara con excelentes notas todos los exámenes y esté en la universidad haciéndoles este video. Así que si están buscando prepararse para eso, porque uno a veces piensa, no, bueno, yo me preparo por mi cuenta, me preparo solo, ¿qué tengo que estudiar? Historia, bueno, estudio historia yo. Y no es tan fácil, no es tan fácil. Tengan en cuenta que los españoles que rinden esto ya vienen estudiando para la selectividad en el bachiller. Si uno no cursó bachiller acá, hay muchas cosas que no tenemos ni idea. Yo de geografía de España no sabía nada. Y sí, podría haber estudiado por mi cuenta, pero a lo mejor me perdía la mitad de los contenidos que sé que van a estar en el examen. Que OCF sí sabe que van a estar porque se dedican a eso. Obviamente cabe destacar la gran atención que han tenido conmigo los profesores, las clases se entendían perfecto, había material de apoyo, se podían hacer preguntas, yo pude estudiar en mi tiempo porque había cursado online, es decir, tenía las clases grabadas, pero siempre que quería hacer una videollamada podía hacerle y hacer mis preguntas, entonces más que recomendado. Les voy a dejar toda mi información de contacto por aquí, así que si se quieren poner en contacto con OCF pueden hablarme y yo las redirijo con mucho gusto. Muchas gracias a OCF nuevamente por auspiciar este video y bueno, espero que les haya gustado y les haya servido la información. Tengan en cuenta por favor estos grados que les comento porque son carreras, como les digo, nuevas, que al ser nuevas no van a tener una nota de corte muy alta, sino que el acceso va a ser más fácil, así que si les interesa, está buenísimo. Además son carreras que, como les digo, al ser nuevas, están cubriendo necesidades ya existentes, por lo cual la salida laboral está casi garantizada. Además de que son carreras sumamente lindas, a mí me interesó mucho biología,
estudios teatrales, neurociencia y más allá de todo lo que es sistemas, que es sumamente, además de interesante, necesario. No sé, a mí me gustaron todas, me parecieron muy interesantes. Para los que estén interesados en estudiar medicina, les comento también que OCF sigue ofreciendo su programa Pre-Med 2025 para poder rendir las PC, las pruebas de competencia específicas que les mencionaba antes, en junio del 2025, el año que viene, pero ya se tendrían que empezar a preparar porque medicina es una de las carreras que tiene una nota de corte más alta, que tiene mucha, mucha exigencia. Entonces, si les interesa, tiene un programa especializado para el acceso a medicina, que es una carrera muy demandada, especialmente por nosotros los extranjeros. Les mando un beso enorme y muchas gracias por ver el video. Adiós.